Datos curiosos de la Biblia. El hombre más veloz que ha existido. Elías estaba confrontando al rey Ahab que habían caído en idolatría. Elías por su parte oró a Dios para que lloviera durante 3 años. Al ver que ya venía la lluvia, Elías le manda a decir a Ahab: prepara tu carro para que no te detenga la lluvia. Comenzó a soplar un viento de tormenta, y comenzó a caer una gran lluvia. Ahab subió a su carro y se fue a Jezreel. Dios tomó con su mano a Elías, este se amarró su cinturón y comenzó a correr delante de Ahab, que ya le llevaba ventaja hasta llegar a Jezreel. Tomando en cuenta que el récord olímpico es 44.72 km por hora. Y un caballo corre en promedio 88 km por hora. Elías sería el doble más rápido que el récord olímpico, agregando que del Monte Carmelo a Jezreel son alrededor de 50 kilómetros, una distancia abismal para un hombre de 80 años. Sin duda Dios una vez más mostrando de lo que podemos ser capaces si su gracia nos acompaña.